bonito, agradable, edificante, como toda la palabra de Dios. Hebreos capítulo 11, vamos a tomarlo del verso 1 adelante. Vamos a hablar, ¿qué es la fe? Ojo con el título, es una pregunta. ¿Qué es la fe? Amén. Capítulo 11 de Hebreos, ahí vamos, del verso 1 en adelante. Solamente voy a ver el verso 1 ahora, luego analizamos el resto del texto y algunas ideas importantes allí. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. En esta iglesia hemos dicho muchas veces, y no me voy a cansar nunca de repetirlo, que sacar un texto de contexto es tremendamente peligroso en todos los ámbitos. En todos los ámbitos, en una conversación, en una noticia, en una publicidad. Sacar un texto de contexto es tremendamente nocivo, sobre todo cuando se trata de la palabra de Dios. ¿Qué ocurre cuando sacamos un texto de contexto? Lo que ocurre es que ese versículo que leemos, al apartarlo del resto del pensamiento del autor, podría llegar a decir cualquier cosa menos lo que el autor quería decir. ¿Alguien me está escuchando? Amén. Lamentablemente, alguien con una muy buena intención, y de verdad que nos ha ayudado mucho, 400 años después de Cristo, un sacerdote católico le puso capítulos y versículos a la Biblia. Y le puso capítulos y versículos para que nos fuera más fácil memorizar los pasajes. Sí, sí, si tuviéramos la Biblia sin capítulos y versículos, sería muy difícil recordar en qué parte está el pasaje que leímos. Ahora, el problema radica, y escúchame bien, que por alguna razón que yo no sé, muchas de estas divisiones, muchos de estos versículos y muchos de estos capítulos están mal divididos. Y al intentar hacerlo mejor, les van a perder, porque el capítulo, al ponerle el número, corta la secuencia del pensamiento del autor, en algunos casos. Y este es uno. Cuando uno lee el capítulo 11 de Hebreo en el versículo 1, da la impresión inmediatamente que lo que viene diciendo aquí es una cosa nueva, es una nueva postura. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Pero en realidad, si usted le quita el capítulo, se va a dar cuenta que esta es la conclusión de lo que venía diciendo primero. Termina la idea de lo que venía diciendo primero, diciendo, ahora bien, respecto a lo que dije antes, ahora bien, la fe es la certeza de lo que se espera. Ahora, ¿por qué es tan importante insistir en meter el texto en su contexto? Porque cuando hemos sacado los textos de contexto, hemos dicho a través de ese pasaje lo que se nos ha ocurrido y no lo que la Biblia realmente quiere decir. Y este texto está muy mal usado. Tremendamente mal usado. Hay una máxima en hermenéutica que yo quiero que usted la tenga presente. Una máxima, sobre todo los que predican, los que lideran en esta congregación, tengan presente esto. Nunca un texto puede decir hoy lo que no dijo cuando fue escrito. Nunca un texto puede decir hoy lo que no dijo cuando fue escrito. Yo no puedo tomar un pasaje bíblico y decir lo que yo quiera que diga, en consecuencia que el pasaje bíblico tiene que decir lo que el autor, inspirado por el Espíritu Santo, quería decirnos. Entonces un predicador que se empiece a ser un predicador cristiano, honesto, profesional, como este siervo del Señor humilde que está acá. Gracias por los amén. Roberto va a ser diácono. Un predicador que se considera un predicador honesto con la palabra y con la congregación, antes de predicar un pasaje bíblico, trabaja en el pasaje, lo examina en su contexto. Examina el contexto teológico de lo que se viene diciendo para poder educar a la iglesia de manera correcta. Ahora, vamos al punto de que viene hablando el escritor aquí. Antes de decir que la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, ¿de qué viene hablando?
Bueno, básicamente, doctor, ha venido hace un rato ya comparando el ministerio levítico judío con el ministerio de Cristo, ¿se acuerdan? Nosotros hemos tenido el cuidado de que sea de seguir la carta de los hebreos desde el versículo 1, el orden. Hermano, yo no tengo nada contra aquellos hermanos que predican un día una cosa y otro día otra, pero a mí me da la impresión que igual que la gallina cuando escarpa en el suelo para ver qué come. Un día predican una cosa, el otro domingo predican otra, y la gente anda sabe. Mira, la gente no alcanza a entender lo que le dijeron hoy cuando ya le están diciendo una cosa distinta. Prefiero que la educación sea sistemática. Por lo menos las grandes congregaciones con grandes machos de la palabra son sistemáticos en su enseñanza. Y nosotros hemos tomado la carta de los hebreos desde el versículo 1, pero ahora vamos a ver el contexto solo del verso 10, del capítulo 10, perdón. Capítulo 10, verso 1, la ley es solo una sombra de los bienes venideros. Está comparando el ministerio levítico con el ministerio de Cristo. Y dice que todo el ministerio levítico, todo el trabajo de los judíos, todo el culto hebreo es solo sombra de las cosas que se iban a cumplir en la vida de Jesús. Mira lo que dice el capítulo 10, verso 10. Capítulo 10, verso 10. Y en virtud de esa voluntad somos santificados mediante el sacrificio del cuerpo de Jesucristo ofrecido una vez y para siempre. El contexto del pasaje que vimos es que el escritor viene diciendo que la muerte de Cristo es absolutamente capaz de salvarnos para siempre. ¿Cuánto dicen amén? Amén. Usted, aparte de Cristo, no necesita nada más. Yo sé que aquí hay gente hoy día que profesa otras religiones, pero yo tengo que ser claro. Yo prefiero que usted se enoje conmigo, y no, pero no prefiero decirle la verdad y no mentirle. Está acá. Amén. Hay religiones que han inventado nuevos caminos. Hay religiones que han inventado. A Dios por San Judas Tadeo. A Dios por Sor Teresa de Calcuta. A Dios, inclusive algunos dicen a Dios por María. Pero la Biblia dice que Jesús es el único camino. Amén. Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Hemos explicado esto en algunas oportunidades y yo creo que es necesario repetirlo ahora. Si usted estuviera enfermo grave, ¿hay algún enfermo grave aquí para que me sirva de ejemplo levante la mano que está muriendo? No, porque hay algunas caras de alguno que yo digo, se está muriendo. No, es que vienen despertando, Mira, si usted está en una enfermedad grave y va donde un médico y el médico le da un tratamiento y lo cura de su enfermedad de muerte, ¿a quién le paga la receta? ¿A quién le paga el tratamiento? ¿Al médico o a la mamá del médico? Al médico. ¿Quién murió en la cruz por usted? Jesús. ¿Yo por qué le aprenderme las amarillas? ¡Hello! ¿Quién derramó su sangre por mí? Jesús. Con un solo sacrificio hizo perfecto a los santificados para siempre. ¿Amén? Amén. Nosotros en esta iglesia respetamos a María, su memoria. Decimos que fue la madre de nuestro Salvador, una mujer de una vida intachable a la que Dios usó poderosamente. ¿Cuántos están de acuerdo conmigo? Amén. Pero solo adoramos a Cristo. Amén. Amén. Solo Él merece ser adorado. Solo estoy diciendo estas verdades para que usted tenga luz respecto a lo que en esta iglesia se cree. Fíjate lo que dice el capítulo 10, verso 16. Estamos en el contexto del pasaje. En este pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor, pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Y después añade, nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. Lo que estamos diciendo con esto, que la muerte de Cristo en la cruz establece un nuevo pacto. Diga nuevo pacto. Nuevo pacto. Y entonces el pacto viejo quedó caduco. Estos días me mandé un round en Facebook, pero un round ahí, porque apareció un pastor amigo mío de allá de Chile que iba de viaje a Israel con un coquí en la cabeza vestido de rabino. Ah, hay una onda hoy día en el mundo latinoamericano cristiano que todo el mundo quiere ser judío para tener una relación con Dios. Todo el mundo se ha hecho mesiánico y ahí andan los hermanos yendo al muro los lamentos para orar. Y yo no sé para qué hacen tanta tontera. Inclusive conozco a algunos pastores hermanos que han ido a Israel a bautizarse en el río Jordán como si eso fuera un acto de magia. Me bautizo ahí, quedo mejor bautizado. Y entonces yo le pregunté al hermano, oiga, ustedes fueron la gracia por volver a la ley, y se metió otro, que nunca dejan de meterse en la conversación.
La ley no está caduca, señor Orellano. Ya dije, usted no me quiere porque me dijo señor Orellano. Como si me quisiera haber dicho hermano, ¿verdad? Señor Orellano, si pesamos. Y yo le dije, ¿y por qué Hebreos capítulo 7, verso 18 dice que la ley fue caduca por inútil e ineficaz? ¿Y por qué el apóstol Pablo en Gálatas capítulo 2 dice que cualquiera que vive bajo la ley está bajo maldición? ¿Y por qué Romanos dice que el fin de la ley es Cristo? Y entonces aparece con ese texto favorito de ellos. Jesús no vino a abrogar la ley, vino a cumplirla. Mateo 5. Sí, le dije. Vino a cumplirla porque usted no puede. Porque yo no puedo. Entonces la cumplió por mí. Amén. ¡Aleluya! Amén. Gloria a Dios. Ay, cómo me gozo cuando le puedo dar. En Cristo tenemos un nuevo pacto. La ley es un pacto caduco. La ley es un pacto añejo. La ley es un pacto muerto. En Cristo hay vida. Amén. Amén. Aleluya. Mira lo que dice el capítulo 10, verso 19. Así que, hermano, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué necesito para entrar a la presencia del Señor? Nada, solo mi fe. Hermano, usted no necesita ni siquiera venir aquí para que Dios escuche su oración. Usted puede orar en su casa, usted puede orar en el carro. Lo único que le pido, le suplico que si va a orar en el carro, no cierre el ojo. Pero nosotros podemos entrar a su presencia en cualquier minuto. Él abrió las puertas del lugar santísimo, está acá. Amén. Usted no necesita pagar una ofrenda especial. Usted no necesita hacer un pacto con la iglesia, con el pastor ni con Dios de nuevo. Cristo hizo un pacto por nosotros. Amén. Así que cuando usted llega a un lugar donde le diga, tienes que hacer un pacto con Dios, hermano. Si quieres que Dios te bendiga, tienes que traer $1,000 en billetes de 100 nuevos. ¿Sí? El único pacto que me sirve es el de Cristo en la cruz del Calvario. Amén. Amén. Aleluya. Hoy día están espirituales. Hasta a mí me dicen. Antes de continuar, quiero dar las gracias a alguien. Parece que una ya estuvo de visita por acá. ¿Cuántos se acuerdan de la hermana Irma Montoya? Amén. Vino a dejar a su hija, trajo a sus nietos para que se despidieran de su hija que se iba a Kuwait a combate. Y me trajo de regalo esta Biblia de estudio, Holman. Es tan buena que ni la entienden. Y la hermana Irma tiene el hábito de vernos a través de internet cada domingo. Inclusive ella dijo que ya no se iba a congregar más, que iba a escuchar los sermones de nosotros y que iba a mandar el mismo correo. Aleluya. Yo le dije que no, que tenía que buscar la iglesia antes de congregarse. Amén. Así que gracias, hermana Irma Montoya, por esa hermosa Biblia. Vamos a tratar de estudiarla para ver qué dice. Ok, mira lo que dice el capítulo 10, verso 23. Estamos viendo el contexto de este asunto de la fe, solo el contexto. Capítulo 10, verso 23. Mantengamos firme la esperanza que profesamos, porque fiel es el que hizo la promesa. Cuando habla de mantenernos firmes, hay gente que ha confundido estos pasajes. Dice, la salvación hay que cuidarla con temor y temblor. No. Entiende el contexto. La iglesia de Hebreos, la carta fue dirigida a los hebreos, es una pequeña congregación que está en Roma, en la capital del mundo, y están sufriendo persecución, están sufriendo asedio por el imperio romano. Los están persiguiendo para matarlos. Muchos hermanos empiezan a tener miedo, empiezan a dudar, empiezan a flaquear su fe. ¿Puede flaquear la fe de un cristiano? ¿Se puede debilitar la fe de un hombre de Dios? ¿Puede un hombre de Dios, una mujer de Dios, de pronto sentir miedo frente a las circunstancias? Por supuesto, hermano. Por supuesto, si somos de carne y hueso. Y la misma carta a los hebreos dice que no tenemos un sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades. Y entonces la intención del autor es animarlo. Manténganse firmes en lo que dicen. Manténganse firmes en lo que profesan. Que ningún problema, que ningún asedio cambie de ustedes su posición. Como dicen los mexicanos, ¡mueren la raya! ¡Mueren la raya! Que tu Dios no te respondió, no importa, yo no voy a dejar de creer en Él. Que tu Dios no te salga, no importa, no voy a dejar de creer en Él.
en Él. Que tu Dios no te bendice económicamente, no importa. Yo no voy a dejar de adorarlo, de alabarlo. Amén. Nosotros andamos por panes y pesos, ¿sí? ¿Hay alguien que vino aquí para que Dios lo bendiga económicamente? Se equivocó de iglesia. Dios bendice económicamente. Amén. Pero yo no lo sigo por eso. Lo sigo por lo que hizo en la cruz por mí. Amén. Aleluya. Y entonces lo que está haciendo el autor es tratar de animar la fe y mantenerlo a los hermanos despiertos, activos. Ay, hay un versículo más. Ay, me fascina. No tengo que tocar. Ay. Capítulo 10, verso 25. ¿Por qué me salió como gallego? Capítulo 10, verso 25. ¿Lo tiene? Amén. No dejemos de congregarnos como algunos flojos, incontantes, tienen por costumbre. Si no animémonos mientras vemos que el día está cerca. Yo no creo que necesitamos muchas explicaciones para esto, ¿verdad? Congregarse no es una opción. Hay hermanos que tiran una moneda para arriba los sábados en la noche. Mami, ¿mañana vamos a la iglesia o no? Cara, si vamos, ellos si no vamos. Eso es congregarse no es una opción. Yo no necesito estar en la iglesia para tener una relación con Dios. Sí, es verdad. Para ser salvo tú no necesitas estar aquí. Pero aquí te animas. Aquí la palabra te edifica. Aquí los hermanos se preocupan de tu estado. Aquí te ayudamos a orar. ¿Cómo sabemos lo que está pasando en tu vida si ni siquiera sabemos, ni siquiera vemos tu cara? Y después, al mes después nos enteramos. Oye, subiste el hermano lo que le pasó. ¿Cómo voy a saber si nos llama, nos avisa, nos viene? Hello. Repita eso, pastor. Koinonía. Koinonía. La iglesia fue creada para que estemos en koinonía. Dice que inclusive somos un cuerpo que tiene coyunturas. Amén. Amén. Que debemos estar entrelazados. Amén. Llorar con los que lloran. Amén. Y reír con los que ríen. Pero yo no me puedo reír de tus victorias si nunca sé que estás en victoria. Yo nunca puedo lamentarme de tus derrotas si no sé que estás en derrota. ¿Cómo voy a orar por ti? Ay, el pastor ni me visita. Pero si nunca me invitas a tu casa. Ay. Y después llegan al estudio bíblico contando que hicieron mondongo y que hicieron asopado. Ay. Y el pobre pastor cada día más delgado. Condonía, tenemos que estar juntos. Hermano, mira, mira, mira. Tú necesitas la iglesia porque la iglesia te necesita a ti. Amén. Pastores que no saben. Sí, yo sé que hay momentos difíciles. Yo sé que hay momentos tristes. Yo sé que hay momentos de cansancio. Pero la Biblia dice, mantente firme en la fe que profesas. Amén. Señor, esto no es para cobardes. El reino de los cielos sufre violencia y solo los valientes lo arrancan. Amén. Si usted se me arranca ahora que se puso frío, ¿cómo irá a hacer cuando caiga nieve? Yo he estado en Sudamérica, en iglesias de barro, sin calefacción, sin aire acondicionado, con techo en que uno ve las estrellas, lleno de agujeros, con unos fríos que no te los regalo. Y los hermanos cantando, mira, dentro de esa iglesia un calor que la gente suda. ¿Dónde estará alabando a Dios? Diciendo al Señor, ¡está acá! ¡Amén! Usted tiene su carro a la puerta de la casa. Algunos hasta Mercedes Benz tienen. Calefaccionadito. Buena ropa. ¿Ah? Y asoman la cabeza en la mañana del domingo. Está nublado, ¿no? Hoy día lo vamos. ¿Cuánto habla su pastor? Amén. Y entonces aparece este texto del capítulo 11, verso 1. Ahora bien, ¿por qué? Porque, fíjate, esto es bien importante. Después que él anima, después que el escritor está animando a la congregación a mantenerse firme, después que el escritor está animando a esa congregación que está pasando por tremendo problema a mantenerse firme,
Dice, ¿qué pasaría? Y este es una, lo que llamábamos la semana pasada un ejemplo dramático, tipo, típico de los griegos, un ejemplo dramático. ¿Qué pasaría? Estoy en el capítulo 10, verso 26. ¿Qué pasaría si un salvo renuncia, si un cristiano se echa para atrás? ¿Qué pasaría si un cristiano abandona la fe? ¿Qué pasaría si un cristiano se aleja de Dios? No le queda más que una terrible expectación de juicio. Cristo no puede morir dos veces por ti. Y entonces algunos han tomado de ese pasaje para decir, la salvación se pierde. Pero no, nosotros entendemos que lo que está haciendo aquí es dándonos un ejemplo dramático. ¿Y en qué me apoyo yo para decir que es un ejemplo dramático? Mire lo que dice el verso 39. Ponga sus hermosos ojos en el verso 39. Pero nosotros no somos de los que se vuelven atrás y acaban perdiéndose, si no somos de aquellos que tienen fe para perseverar su vida. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Todo lo que les acabo de explicar es un ejemplo dramático, dice, pero nosotros, la iglesia, nosotros, ustedes que van a leer mi carta y yo que se la estoy escribiendo, nosotros los que fuimos anotados en el libro de la vida, nosotros los que fuimos sacados del fango para hacernos nueva criatura, no somos de los que renunciamos. Renuncian aquellos que nunca fueron salvos. Renuncian a aquellos que venían a la iglesia solo por simpatía. Renuncian a aquellos que venían a la iglesia porque la mujer los traía de una oreja. Renuncian a aquellos que venían solamente porque no tenían dónde ir el domingo en la mañana. Pero nosotros, los que hemos tenido un encuentro real con Cristo, los que hemos experimentado su amor, su bendición, nosotros no somos de los que renuncian. Pase lo que pase, no importa cuánta hambre, no importa cuánta persecución, no importa cuánto problema, no importa cuánta enfermedad, nada nos puede mover de nuestra relación con Dios. Amén. De eso está hablando. Y entonces dice, ahora bien, porque acaba de decir que nosotros tenemos fe para preservar la vida. Y entonces ahora lo va a explicar. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza. ¿Cómo lo entienden algunos que han sacado el texto de contexto? ¿Cómo lo entienden algunos? ¿Cómo lo entendía yo antes? Yo entendía que cualquier cosa que yo desee, que cualquier cosa que yo pida orando, tengo que creer que Dios me la va a dar. Que cualquier cosa que yo pida a Dios, yo tengo que asegurarme, tengo que hacer como que la veo. Porque la fe y la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Entonces, ¿cómo me lo enseñaron a mí? Me dijeron, si usted le pidió a Dios algo, usted confíe y tenga plena seguridad que eso que usted pidió va a venir porque va a venir. Pero espérate un poquito. No es de lo que está hablando el texto. La gran confusión es que hay mucha gente que confunde fe con deseos. Fe con deseos. No es lo mismo tener fe que sentir deseo de algo. ¿Alguien está acá? Amén. Imagínate que hoy día yo diga, deseo tener un pie más de altura. Y como yo deseo tener un pie más de altura, empiezo a proclamarlo, a decretarlo, soy malo. Y me levanto toda la mañana, soy malo. En la cruz fui más alto, en la cruz Dios me hizo más alto, aleluya, soy más alto. Crecí un pie, crecí, y todos los días me llevo al espejo y fui malo. Porque esto no se trata de que yo diga con mi boca lo que yo quiero. Se trata que yo diga con mi boca lo que Dios quiere. Amén. Esa es la diferencia. No es lo que yo deseo, es lo que Él estableció. Amén. La gran diferencia con respecto a la fe. Por eso el tema de Dios se llama que es realmente la fe. Porque la gran confusión hoy día es que hay gente que está viviendo una tremenda frustración. Hay gente cristiana, buenos cristianos, que aman a Dios sinceramente, que están tremendamente confundidos porque han tenido momentos muy críticos en su vida, ya han decretado con su boca, ya han esperado con convicción lo que no se ve y nunca han visto nada. Déjenme contarle. Hace un tiempo atrás, un buen amigo, un gran amigo al que lamenté mucho haber perdido, sufrió un, ¿cómo se dice en inglés? Un derrame. Traduzcan, yo el español ya lo estoy perdiendo, ¿no? Me estoy quedando absolutamente mudo.
lo llevaron de urgencia a una clínica privada. Yo me contacté con la familia y alguien de la familia que también me conoce de muchos años me dijo: tranquilo, pastor, ya oramos, ya decretamos sanidad y sabemos que muy pronto va a estar recuperado porque ya lo pusimos en las manos de Dios y todo está hecho. Dos horas después volví. Claro, yo nunca he llamado para decirle: oye, ¿qué pasó con tu decretación? Porque sería meter el dedo en la herida, eso no se hace. El hermano está mal enseñado, lo influyeron mal. ¿Está acá? Amén. Puedo estar dos o tres horas contándole de experiencia de gente que ha decretado, que ha proclamado, que ha dicho y la cosa le salió al revés. Porque, entiende, hay una cosa que no podemos perder de vista: la soberanía de Dios. Amén. No es como yo digo, es como Él dice. No es mi voluntad, es la voluntad de Él. ¿Cómo fue la oración de Cristo en Getsemaní? Yo no quiero tomar de esta copa. Si se pudiera hacer lo que yo digo, lo que yo quiero, yo no iría a la cruz. Pero al final de cuentas, Señor, hágase como tú quieres. Hoy día tenemos gente decretando, gente proclamando, y entonces, claro, naturalmente, si alguien me enseña a mí que la fe consiste en que yo diga lo que yo digo y lo que yo diga se va a cumplir, yo voy a andar repitiendo todos los días cosas. Tengo casa con piscina, tengo casa con piscina, tengo casa con piscina. ¿Ah? Si yo pudiera hacer que las cosas funcionaran en la medida que yo decreto, que yo proclamo, entonces todo, imagínate. Tú proclamas una cosa y yo proclamo lo contrario. ¿Qué hace Dios? Ese campesino que está viendo que la cosecha se le va a morir porque no ha llovido, ¿qué dice? Decreto que hay lluvia, decreto que hay lluvia, decreto que hay lluvia. Y al otro lado, una mujer que tiene una choza que se le podría inundar, dice que no llueva, padre, en el nombre de Jesús que no llueva. Y Dios a quien le hace caso. No, si esto no funciona en base a lo que yo decreto, funciona como Él quiere. Entonces, ¿qué es la fe? Aquí no dice qué es la fe. Aquí dice qué es la fe. Está diciendo: ustedes que están pasando persecución, ustedes que están siendo perseguidos, no claudiquen, no cuiteen, no arranquen, no nieguen su fe, manténganse firmes, porque nosotros no somos de los que arrancan, nosotros no somos cobardes que renuncian a la fe, sino aquellos que mantenemos nuestra fe para preservar nuestras vidas, pase lo que pase. Ahora bien, la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve. Esa fe que proclamamos, esa salvación que proclamamos, va a venir a nosotros, pase lo que pase en nuestras vidas. Amén. Eso es fe. Ve el contexto. Capítulo 11, verso 3. Por la fe entendemos que el universo fue formado por la palabra de Dios, de modo que lo visible no provino de lo que se ve. Aquí está diciendo que usted cree que Dios creó todo. ¿Cuántos creen que Dios es creador del universo? Amén. Hay gente que dice que la creación es una explosión estelar, o mi Big Bang. Me gusta como lo dice este hermano, que sale muy británico, Big Bang. Y aunque haya sido un Big Bang, seguro que fue Dios el que lo creó. Amén. Hay gente que insiste en la teoría de Darwin de que el hombre viene del mono. Claro, cuando uno mira a algunos hermanos dice: puede ser, ¿verdad? Pero no. La Biblia dice que Dios creó todas las cosas y que Dios creó al ser humano, y yo creo lo que dice la Biblia. No es lo que yo opino, es lo que dice Dios a través de su palabra. Capítulo 11 de Hebreos, verso 4. Por la fe Abel ofreció a Dios un sacrificio más aceptable. No es que Dios le haya preparado a Abel un sacrificio, es que por la fe Abel ofreció a Dios. Es el hombre haciendo cosas para agradar a Dios por la fe. No es que Dios haga, es que yo hago para Dios. 5. Por la fe no fue sacado de este mundo sin experimentar la muerte. No fue hallado porque Dios se lo llevó, pero antes de ser llevado recibió testimonio de haber agradado a Dios. Por la fe Enoch tuvo una vida que agradó
a Dios. Say, en realidad, sin fe es imposible agradar a Dios. ¿Cómo lo entienden algunos esto? No, hermano, si tú no declaras con fe lo que quieres, si tú no lo dices con fe, Dios no se puede agradar. Por eso Dios no te lo da. Por eso Dios. Entonces, esto es re fácil. Mira, esto es re fácil. Viene la persona enferma, oro por ella, no se mejora y dice: te faltó fe. ¿Qué? ¿No? Sin fe es imposible. Se trata de que mi fe lo agrade a Él, no de que mi fe me agrade a mí. Amén. Hemos puesto a Dios con una camisa blanca, le hemos puesto un corbatín negro, le hemos pasado una bandeja, una charola, como le llamen ustedes, y lo tenemos de mozo. ¿Se acuerdan cuando vamos a desayuno aquí un día en la mañana? Que teníamos un mozo que nos atendió. Pues bueno, ¿verdad? Nos revolvía el café con el dedo. Así estamos usando a Dios ahora. Chispeamos los dedos y digo: en el nombre de Jesús, declaro. Y allá tiene que correr el Señor. Ay, ¿qué fue lo que pidió mi hijito? ¿Qué fue lo que pidió mi niña? ¿No? Él es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Amén. Soy yo el que tengo que estar a su disposición, no Él a mí. Siga leyendo para que vea el contexto, no estoy inventando. 6, en realidad sin fe es imposible a Dios, y el que quiere, el que cualquiera que se acerca a Dios tiene que creer que Él existe y que recompensa a quienes lo buscan. No recompensa a los que decretan, recompensa a los que lo buscan. Aquella persona que se acerca a Dios creyendo que Él es Dios, que es soberano, que es grande, que es invencible y lo adora, Dios le va a dar recompensas. Pero esas recompensas no tienen que ser necesariamente materiales. No digo que Dios nos bendiga materialmente, digo que no es el motivo de nuestra relación con Dios. 7, por la fe Noé, advertido sobre cosas que aún no veía, con temor reverente construyó, diga construyó, un arca. ¿Qué hizo Noé por la fe? Construyó un arca. ¿Se imagina que Dios le hubiera dicho a Noé: mira, nunca ha llovido en la tierra, pero yo voy a inundar al planeta con lluvia, así que necesito que hagas un arca? Y no había dicho: un decreto en el nombre de Jesús, que seas un arca ahora. Un arca ahora se llena de animales, hasta la suegra para estar ancho en el nombre. ¿No? La fe de Noé no fue para que él decretara, la fe de Noé fue para que él hiciera con sus manos lo que Dios le había mandado hacer. Amén. Pastor, ¿y esto en la práctica cómo funciona? Usted, ¿cuántos oran por sus hijos? Amén. Yo no digo que solo oren por ellos, digo que tienen que orar con ellos. A los chiquitos ya les pueden enseñar a orar, ¿eh? Amén. Que el niño de chiquito aprenda a depender de Dios y a saber que Dios lo protege en todo momento. Amén. ¿Amén? Pero hay madre que dice: Señor, te entrego a mi hijo, este es mi hijo, padre, está en tus manos, Señor, mi hijo. Hermana, no, así no es la cosa. ¿Usted tiene fe en Dios? Críelo. Edúquelo. Ajá. Estamos pasándole a Dios la pelota si la pelota es nuestra. Por fe yo tengo que educar. Por fe yo tengo que criar. Por fe yo tengo que alimentar. Por fe yo tengo que salir a trabajar. Por fe yo me tengo que preocupar de mi familia. Esa es mi fe. Ahí está el hermano sentado en su casa. Padre, provee para que a mis hijos no le falte nada. ¡Sale a trabajar, vamos! ¡Hello! No, yo por fe decreto que este año no voy de vacaciones a la República Dominicana. No hay problema, Dios quiere bendecirme. Pero usted tiene que cantar una ofrenda. No. Por fe, si yo programo vacaciones para el próximo año, lo primero que tengo que hacer como cristiano, por fe, ver si tengo todas mis cuentas al día. Amén. Si el trabajo me da. Si esas vacaciones no van a afectar el futuro de mi familia. Amén. ¿Qué saco hoy día con darme vacaciones y pasarlo bien un mes? Y luego andar atrasado y con un montón de cuentas impagas y desesperado. ¡Hello! Eso no es fe, eso es desorden y responsabilidad. Dejando las vacaciones, te quitan la casa.
Gracias a Dios. Gracias a Dios que no tengo casa. ¿Alguien está aquí? Amén. No, la fe es que yo tengo que andar, la fe yo tengo que andar de victoria en victoria. La Biblia no dice eso. La Biblia dice que iremos de gloria, pero con respecto a la imagen de Cristo en nuestras vidas. Dios quiere bendecirme, Dios quiere que yo esté próspero, pero yo tengo que demostrarle a Dios que he madurado y que manejo mi vida conforme a su palabra. ¿Está acá? Amén. Bueno, yo puedo seguir leyendo. Por la fe, 8, Abraham, cuando fue llamado para ir a un lugar que más tarde recibiría como herencia, obedeció y salió sin saber a dónde iba. No dice que Dios le dijo a Abraham, te voy a mostrar a dónde vas a ir, mira la tierra. Mira, mira la foto, mira, mira qué lindo el árbol. Revisa. ¿Te gusta Abraham? ¡No! Yo le digo, Abraham, deja tu tierra y tu parental y vete a un lugar que allá te voy a mostrar qué es. ¿Cuál fue la fe de Abraham? Y a ciegas. Creerle a Dios. No. La fe no es para que Dios haga lo que yo quiero. La fe es para que yo haga lo que Dios quiere que haga. ¿Alguien está aquí todavía? Amén. Oh. Mira, déjame detenerme en el verso 13. Capítulo 11, verso 13. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien las reconocieron a lo lejos. ¿Usted sabía que muchos hombres de Dios recibieron promesas que nunca pudieron palpar? Hermano, a ver. Yo voy a seguir insistiendo con este tema porque yo necesito que usted sea una iglesia madura. Usted me dice a mí que fe es ir de victoria en victoria, de gloria en gloria, que nunca te enferme, que nunca estés pobre, que siempre te sobre el dinero, que siempre estés happy. ¿Eso es fe? Déjame contarte algo. Hay un tremendo predicador en la Biblia que fundó una gran, tremenda cantidad de iglesias gentiles en Europa. Se llama Pablo. Y él en un momento determinado dice, he pasado hambre, he tenido abundancia, he dormido en la calle, he dormido en hoteles, he estado saciado, no he tenido nada, pero he sido enseñado en todo, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Amén. Entonces Pablo no tenía fe, porque si pasó hambre, porque tenía fe. Si naufragó en un barco, porque no tenía fe. No, hermano, si la fe no es para que usted ande todos los días happy, la fe es para que usted se mantenga firme cuando no está happy. Amén. Cuando el hijo se enferma, cuando hay problemas en el matrimonio, entonces aún allí, a pesar del dolor, a pesar de la preocupación, a pesar de la tristeza, sigo creyendo que Dios es poderoso. Amén. Eso es fe. Se me va el tiempo, tengo que cerrar. Me trajeron un reloj tan grande que estoy cohibido ahora. Hay gente que me dice, pero Jesús dijo, todo lo que pidas en mi nombre, lo recibiréis. Ahí sí, ¿eh? Qué fácil, lo que yo pida. ¿Verdad? Si me molesta el vecino, Padre, llévatelo en el nombre de Jesús. Da lo que yo pida en su nombre. ¿Sabe usted lo que implica orar en el nombre de Jesús? Hay gente que cree que orar en el nombre de Jesús es terminar la oración diciendo y todo lo pido en el nombre de Jesús. Ya está hecho. No, eso no es. Cuando la Biblia dice que debemos orar en el nombre de Jesús, significa que debemos estar de acuerdo con Él, en línea con Él, bajo su voluntad. Lo voy a decir de forma resumida, no tengo tiempo para detenerme en esto. Usted puede estar una vida entera orando por algo que Dios no le quiere dar y nunca se lo va a dar. No importa cuánto ayune, no importa cuántas horas de oración se meta. Si Dios no se lo quiere dar, no se lo va a dar, porque todo lo que hacemos va a ser la voluntad de Él. Bajo la voluntad de Él y no bajo la voluntad nuestra. Amén. ¿Está aquí, familia? Amén. ¿Quiere ver fe? Dice la Biblia en el Antiguo Testamento que tres jóvenes que estaban esclavos en Babilonia no quisieron adorar la imagen de Nabucodonosor y entonces fabricaron un horno gigante y lo calentaron 7 veces más de lo normal y le dijeron a estos muchachos, a tres jóvenes hebreos, si no adoran la imagen los vamos a meter al horno y se van a chicharronar. Y ellos dijeron, mira rey, nosotros estamos seguros que cuando nos metas al horno, nuestro Dios nos va a salvar. Pero si no nos salva, aún así no te vamos a adorar a ti. Vamos a seguir adorándolo a Él. Eso es fe. La gente solamente cree cuando hay respuestas. También hay que creer en Dios cuando no hay respuestas. Amén. Está acá. Eso es una iglesia madura.
que se mantiene no por lo que ve, sino por lo que cree. Quiero citar un pasaje allá en Mateo capítulo 8, muy conocido. Vaya conmigo a Mateo 8 para poder terminar y cerrar mi idea esta mañana. ¿Alguien se ha edificado con la palabra hoy? Amén. Mateo capítulo 8, verso 23. Mateo 8, 23. Tiene. Amén. Luego subió a la barca y sus discípulos lo siguieron. De repente se levantó en el lago una tormenta tan fuerte que las olas inundaban la barca, pero Jesús estaba dormido. Los discípulos fueron a despertarlo. Señor, gritaron, sálvanos que nos ahogamos. Hombres de poca fe, les contestó, ¿por qué tienen tanto miedo? Entonces se levantó y reprendió los vientos y las olas y todo quedó completamente tranquilo. Hay gente que ha leído este pasaje y lo ha malinterpretado tan tremendamente que llega a dolerme las muelas. Hay gente que dice que Jesús se enojó con ellos por la falta de fe, porque si ellos hubiesen tenido fe, ellos mismos tendrían que haber reprendido las olas. No es lo que dice el texto. No es lo que Jesús está tratando de enseñar en ese pasaje. Lo que está enseñando Jesús es lo siguiente: si tuvieran fe no tendrían miedo. Eso es todo. Si tuvieras fe no tendrías miedo. Hombre de poca fe, ¿por qué temen? Él no les dijo, si tuvieran fe, si hubieran levantado y han reprendido el viento. No les dijo eso. Les digo simplemente, a pesar del viento y a pesar de las olas y a pesar de que la embarcación se sacude, si ustedes supieran que yo estoy aquí y tuvieran la seguridad que conmigo no les va a pasar nada, no tendrían miedo. Hermano, la fe no es para que Dios cambie las circunstancias. La fe es para que Dios nos dé firmeza en medio de las circunstancias. Amén. La fe y el temor no van de la mano. Usted no puede decir que tiene fe y tiene miedo. Ah, estamos dando miedo de lo que va a pasar, pastor. ¿No? No me gusta lo que estoy pasando. No me gusta esta situación. Estoy incómodo. Me desespera. Hasta me pongo de mal genio con la situación. Pero no voy a pedir a Dios que la cambie. Le voy a pedir a Dios que me dé aguante, fortaleza, firmeza, entereza, valentía para pasar por ella. Amén. Porque aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos mal alguno, porque su vara y su callado nos infundirán. No dice que la vara y el callado cambiarán las cosas. Dice que en medio del valle de muerte nos infundirán. ¡Oh, qué terrible! Mi suegra ofreció visita, viene a venir. Esto se pondrá peludo, como ella. ¡Qué mora! Señor, que no venga, no, no voy a ver que no venga. Señor, dame paz para atender a mi suegrita con todo el amor del mundo. No se lo merece la vieja. Pero yo voy a actuar como buen cristiano. ¿Alguien está acá? Cerremos. Mire esto, escuche. Jesús dijo, cualquiera que escucha mi palabra, esta palabra, no la del pastor Miguel, sino esta, esta palabra, y la pone por obra, será como un hombre que plantó su casa sobre una roca. Dice, y vinieron vientos, porque los vientos tienen que venir sobre el cristiano. Y vinieron tormentas, y vinieron diluvios, y vinieron agua, y golpearon la casa, y la casa no se movió porque estaba parado sobre la roca. En ninguna parte Jesús promete que un cristiano no va a pasar por problemas. En ninguna parte dice que no vamos a tener enfermedades. En ninguna parte dice que nosotros vamos a morir gente que amamos. En ninguna parte dice que no vamos a tener pobreza. En ninguna parte la Biblia promete que siempre vamos a tener mucho dinero en el bolsillo. En ninguna parte dice que todo el tiempo estaremos sanos y que no tendremos problemas emocionales. No lo dice. Lo que dice la Biblia es que en medio del problema Él estará con nosotros. Eso es fe. La fe es la fuerza interna que Dios pone en nosotros para soportar de pie y esperar felices el día de nuestra
redención. Cierra sus ojos. Padre, voy a tu presencia en el nombre de Jesús. En la medida que he podido, Señor, en la medida que he podido explicar tu palabra, aquello que explique mal, que tu Espíritu Santo, Señor, lo pueda enseñar correctamente a nuestros corazones. En la medida que he podido, Señor, he explicado tu palabra y lo que no supe explicar, tú lo harás mejor. Gracias, Señor, por tu congregación. Gracias por esta iglesia. Gracias porque nos enseñas tu verdad. Vivimos en ella porque vivimos para ti, Señor. Te bendecimos en el dulce nombre de Jesús. Amén. Amén.